Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Amados y amadas del Señor, qué gusto para mí saludarles a esta hora. Ah, muy contento, muy feliz. Iniciando este 2023 con todas las energías, con la mejor actitud, con la sonrisa que siempre nos ha caracterizado para compartir la palabra viva, la palabra eficaz de nuestro Dios, para estar junto a ustedes, no solamente estudiando esos temas controversiales de la palabra de Dios, sino también para que afiancemos nuestro conocimiento en nuestros temas doctrinales. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Les envío un abrazo especial. Que ustedes estén siendo bendecidos por la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo en este 2023. Recuerden, hermanos, a manera de introducción, recuerden lo siguiente. Lo que hace que las cosas cambien no es el cambio de un año al otro. No, son solo números. Lo que hace que realmente cambie tu vida es la actitud, son las decisiones que empiezas a tomar. Así que te invito a que en este 2023 tomes la mejor de todas las, de las decisiones, estar a los pies del Señor Jesucristo, hacer las cosas a la manera de Dios, hacer las cosas como Dios manda, hacer las cosas incluso que vayan en contra de lo que el mundo y las masas de pronto están proponiendo para mejorar el mundo. El mundo no se mejora con lo que dice Francisco, el mundo no se mejora con lo que dice el presidente de los Estados Unidos, el mundo no se mejora con el ecumenismo, el mundo no se mejora buscando de alguna manera soluciones prácticas, aparentes para una, una, una sociedad que está tan corrompida y tan llena de pecado. El mundo mejora si damos la mirada, si volteamos nuestra mirada realmente a nuestro Señor Jesucristo. Eso hay que hacer, pero ojo. Recuerde que el Dios al que usted y yo adoramos no es un Dios alcahueta, no es un Dios facilista. Dios es un Dios de exigencias y este año hay que vivir en consagración. Este año hay que vivir realmente en santidad y para lograr eso, Iglesia, hay que hacer esfuerzo. Eso no se logra de la noche a la mañana. Eso hay que trabajarlo. Hay que pedirle a Dios que nos acompañe todos los días. Hay que empezar a generar pequeños cambios, pequeños pasos que nos acerquen a la meta más loable, a la meta más elevada de todos los objetivos que el ser humano puede trazarse. Saben, les agradezco a ustedes que muchos me estuvieron escribiendo a mi WhatsApp, muchísimas personas de diferentes lugares del mundo estuvieron escribiéndome y me decían, hermano Fori, no lo vemos en el canal de YouTube, hermano Fori, ¿qué ha pasado? ¿Está bien de salud, hermano Fori? ¿Está bien, hermano Fori? No, no vemos videos, hace tiempo no vemos videos. Pues hermanito, gracias por esa preocupación que ustedes manifiestan por mí. Definitivamente me tocó sacar a unos días para descansar y tomé la decisión de hacerlo bien, de alejarme un poco de las redes y estar solamente descansando con la familia. Así que aquí estamos y lo que queremos es que haya for y que haya un canal de motivación cristiana, un canal de doctrina, un canal uh, de temas un poco fuertes para, para todo este 2023. Así que hermanos, gracias. Aquí estamos y voy a invitarle desde ya antes de la oración, voy a invitarle para que usted por favor pues nos apoye en este 2023. Siga compartiendo los videos como venía haciéndolo, siga usted uh, suscribiéndose si no se ha suscrito, siga le dando like al video y vamos a hacer un equipo, vamos a hacer una comunidad maravillosa, vamos a hacer esta iglesia virtual que sea una iglesia grande, una iglesia que predique, que proclame las verdades de la Biblia a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque así lo dice el libro de Mateo capítulo 28, versículos 16 en adelante, usted encuentra esa gran comisión que Dios le dio a los discípulos. Así que vamos a orar para que estudiemos este título, que es nuestro título introductorio a, en nuestro canal de Motivación Cristiana para este año. Así que oremos y desde antes de la oración voy a darte el título del mensaje. El título es Consagración Adventista Moderna. Así se llama el mensaje de hoy. Consagración Adventista Moderna. Vamos a ver qué nos regala el Señor a través de su palabra. Así que acompáñenme entonces en esta oración. Oramos, nuestro lindo Dios y poderoso Padre que estás en el cielo. Toda la gloria te la damos a ti en este momento. Te reconocemos como nuestro Dios Hacedor. Y una vez más, Padre amado, pues te pedimos que nos asesores ahora que vamos a estudiar tu palabra. Bendice cada persona que se ha conectado. Bendice cada persona que abrió este video. Bendice cada persona, Dios, que toma la decisión de abrir su Biblia y de... de Dejarse encontrar por el Espíritu Santo a través de las palabras que ese mismo Espíritu Santo ha puesto aquí en mis labios para compartirlo. Que sea tu palabra que nos hable y que sea de alguna manera Dios, tu Espíritu Santo, que nos lleve a generar cambios que nos acerquen a tus pies. Lo rogamos todo y lo esperamos, no porque haya méritos en nosotros, sino por los méritos y la sangre sacrosanta de Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios. Amén y amén. Muy bien hermanitos, prepárense entonces porque vamos a navegar por las aguas maravillosas de esta temática tan especial. Consagración adventista moderna. ¿Por qué digo consagración adventista moderna? Porque de alguna manera nuestra iglesia ha venido teniendo unos cambios, unos cambios que aparentemente... Uh, se muestran como apacibles, como buenos, pero están dejando de un lado nuestras raíces. Y este es el tema introductorio, porque la siguiente semana estaremos teniendo una campaña virtual aquí, a la que le hemos puesto por título Identidad Adventista. Así se llama, campaña virtual Identidad Adventista. Y vamos a estar tocando ahí ocho temas, de alguna manera ocho cambios que ha tenido nuestra iglesia a nivel mundial, y que esto no lo hacemos con el ánimo de juzgar o criticar a nuestra amada iglesia, para nada. Esto lo hacemos para que engrosemos las filas de un pueblo que Dios llamó a presentar una verdad profética. Esto lo hacemos con el ánimo de mejorar esta iglesia que tanto amamos, no porque nosotros logremos, sino porque el Espíritu de Dios puede hacerlo. ¿Por qué les digo consagración adventista moderna? Porque parece que se han roto los lazos que de alguna manera nos conectan con lo que Dios dejó para esta iglesia. Y cuando se han roto esos lazos, entonces hemos empezado a meter pequeñas cosas, pequeñas aristas. Hemos empezado a poner pequeños granitos de sal dentro de nuestro mensaje o pequeños granitos de azúcar más bien, porque hemos sido llamados a ser la sal del mundo y por lo tanto, como somos llamados a ser la sal del mundo, muchos van a tener que escupirnos de su boca porque no van a soportar el mensaje, pero como la gente quiere que los demás le amen, como quiere acept ser aceptado por todo el mundo, entonces han empezado a cambiar los granitos de sal por granitos de arena, por granitos de sal, por granitos de azúcar, los cambian y a Dios no le gusta, Dios nos llamó a ser la sal del mundo. Quiero que vamos a un texto en la Biblia que se encuentra en Primera de Timoteo capítulo 4, el versículo número 1. Dice el Señor en su palabra de la siguiente manera. Mire cómo dice, atentos. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Y vamos a ver por qué algunos apostatarán de la fe. Présteme atención. Dice, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando dice la expresión bíblica aquí que prestan atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, no es porque los demonios vengan a predicar, no es porque los demonios se paren frente a la gente a predicarle, porque yo les garantizo que si a usted se le dice que hay un demonio predicando en una iglesia, usted no va a ir. Cuando dice que le prestan atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, es porque hay gente que ha abierto su mente, que ha abierto su corazón a un mensaje facilista, ha abierto su corazón a un mensaje que no está en línea directa con lo que la Biblia dice, y viene Satanás y toma esa mente y toma ese corazón, y esa persona empieza a predicar mensajes halagüeños, mensajes de una gracia barata, mensajes de un Jesucristo que es alcahueta, y eso se está mezclando dentro de la iglesia. Los demonios de los que está hablando el apóstol Pablo aquí son personas que de alguna manera han prestado su cuerpo, no porque dicen, "Venga Satanás a mi vida", no, no necesariamente esa manera, sino porque buscando facilismo para su vida, terminan aceptando lo que dice entonces Satanás para el universo. Ahora bien, hay algo interesante también aquí, queridos hermanos, y es cuando la palabra de Dios dice, "Al comienzo dice que algunos apostatarán de la fe ¿Por qué el texto bíblico dice que algunos apostatarán de la fe? Precisamente por eso. Porque hay gente que no va a querer soportar un mensaje de transformación. Porque hay gente que no va a soportar un mensaje de consagración. Porque hay gente que no va a soportar un mensaje de santidad. Esa es la razón, iglesia amada, por la cual muchas denominaciones religiosas están así de gente, están llenas de gente. Están llenas de personas que dicen, aquí soy cristiano. Pero ojo, el cristianismo que Dios tiene para tu vida no es el cristianismo moderno que se... Está presentando hoy. El cristiano que Dios anhela hoy es un cristiano semejante a Juan el Bautista, es un cristiano semejante a Elías, es un cristiano semejante a Noé. Cuando tienen que presentar un mensaje, aunque la gente los trate de locos, aunque la gente los trate de que están corridos de la teja, aunque la gente los trate de disidentes, de separatistas, de reformistas, aunque la gente los trate de extremistas y todo eso, es gente que es capaz de presentar un mensaje cristiano como debe calar en el corazón de la gente. Que hay una consagración genuina. Dice el apóstol, pero el espíritu dice claramente, ¿quién es el que está hablando? Pues el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque es el Espíritu Santo quien clama ante el Padre con gemidos. Es el Espíritu Santo que está de alguna manera intercediendo por nosotros, el Espíritu Santo es el que perfecciona nuestras palabras ante el Padre. El Espíritu Santo dice, "Saben, señores cristianos, en los últimos tiempos se va a presentar gente que va a predicar mensajes que aparentemente son bonitos y te van a llevar hacia allá, pero te están sacando de la verdadera doctrina. Ojo, no estoy queriendo decir que predicar de la gracia es malo. No estoy queriendo decir que predicar del amor y de Jesús es malo. Al contrario, Jesús es la verdad presente. Pero ¿qué verdad en Jesús tenemos que predicar hoy para este mundo que cada vez se está volteando más y más y más? ¿Saben? Quiero que hagamos un segundo texto porque les voy a leer un texto que como dice un amigo que tengo allí en el canal de, de Palabra Viva donde hacemos la lección, dice Fabio, eso no es un texto. No es un textazo, es un tiestazo realmente Que los que queremos buscar la santidad Lo aceptamos en el corazón Mire lo que dice Segunda de Timoteo ahora Nos pasamos unas hojitas Segunda de Timoteo, capítulo 1, el versículo 12 Mire lo que dice ese texto interesante Dice Por lo cual también sufro estas cosas ¿Cuáles cosas? Persecución, señalamientos Por lo cual sufro de alguna manera Que me aíslen socialmente Por lo cual incluso mi propia familia Me está dejando de pronto aquí me está viendo alguien que dice hermano Fori Yo soy el único adventista en mi casa Soy el único y me está costando muy duro De hecho en mi casa soy único Adventista y mi demás familia es de otra denominación Religiosa y me atacan por el sábado Me atacan por la ley, me atacan por lo que como Hermano Fori está siendo muy duro Dice el apóstol Pablo por lo cual También sufro estas cosas pero dice Él esto maravilloso a mí me gusta esto Dice pero no me avergüenzo No me avergüenzo y no avergonzarse No es el hecho de esconderse detrás de la puerta No avergonzarse no es querer salir para que no me vean no iglesia cuando él dice no me avergüenzo lo que está diciendo es lo contrario o sea me siento feliz me siento dichoso me siento bienaventurado no me avergüenzo es voy a seguir viviendo así aunque a mi familia no le guste aunque a mi cuñado no le guste aunque a mi familia aunque a mis amigos aunque incluso a muchos de la iglesia no les guste yo voy a seguir viviendo así no me avergüenzo ahora viene la parte linda atentos viene la parte maravillosa la parte espectacular la parte que a mí me hace respirar, la parte que a mí me dice, wow, aquí es donde está la esperanza, por eso no se debe avergonzar. Mire lo que dice, dígalo, dígalo junto a mí, dígalo junto a mí, léalo ahí, mire cómo dice, porque el texto está en pantalla en ese momento, léalo usted, mire cómo dice, porque yo sé en quién he creído, yo digo amén y digo gloria a Dios por eso. Que este 2023 usted pueda decir, yo sé en quién he creído. Ojo, y recuerde que creer no es solamente a uh, expresar con mis labios el nombre de Jesús. Creer no es solamente decirlo a viva voz. Creer no es solamente expresarlo en redes sociales. No, eso no es creer. Creer es obedecer. En otras palabras, lo que el apóstol está diciendo, yo sé a quién le he obedecido. Yo sé a quién le estoy obedeciendo, iglesia. Y él mismo declara, ese texto tiene relación directa con lo que dice el, el apóstol eh, en unos textos anteriores en los sinópticos, cuando él dice que mucha gente, iglesia, hoy presentará mandamientos de hombres como mandamientos de Dios, como doctrinas. Y él dice aquí, en otras palabras está diciendo, yo sé en quién he creído, o sea, yo sé a quién le he obedecido. Y termina diciendo magistralmente, y estoy convencido sabe qué significa estar convencido o sea que no hay ninguna uh, no hay ningún dogma que me haga salir de ahí que no hay ninguna hipótesis que me saque de ahí que no hay ningún, ningún teorema que me saque de ahí nada todo lo que la gente diga para mí va a ser simplemente una falacia, para mí va a ser simplemente palabrerías, porque Él dice, estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. ¿Cuál es el día? Pues el día en que Cristo venga por segunda vez en, en las nubes de los cielos. O sea, esto es espectacular realmente. Y ese es el pueblo que Dios necesita en este último tiempo. Ese es el pueblo que Dios necesita. Un pueblo que sea capaz de levantarse, no solo ante el mundo. ¿hmm? Escúcheme esto, no solo ante el mundo, para decirle a la gente que están equivocados, que están de alguna manera en modernismo. Eh, el, el pueblo que Dios necesita no es un pueblo que solamente se pare a decirle a los demás, allá, a los que no creen, a decirles que, 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 que hay doctrinas equivocadas, que hay unas verdades que aparentemente están predicando, que no son verdades de la Biblia. No, también está llamando a que nosotros empecemos a hacer una reforma en la iglesia. Y no estoy hablando de, un, de, de ser reformista como tal, de irme de la iglesia, a abrir una iglesia aparte. No, hay que permanecer en la iglesia. Pero hay que empezar a hablar aquello que, que, que disgusta al Señor Porque hay que llevar a la iglesia esa santidad ¿Saben? Voy a hacerles una pregunta Y con esta pregunta A... Uh... Cerramos la introducción de nuestro video de este año y los invitamos a que participen de la campaña que vamos a tener Identidad Dentista. Ocho temas, ocho temas interesantes que van a estar, mejor dicho, de lujo. Y queremos hacerla en vivo, sí, queremos hacerla en vivo, para que ustedes puedan hacer sus preguntas, para que ustedes puedan estar ahí comentando y de esa manera podamos nutrir y enriquecer entonces esos textos que vamos a presentar. La pregunta que les hago es la siguiente. Voy a pedirle a que me pongan esta, esta pregunta en pantalla, por favor, para que ustedes la puedan leer, la puedan sintetizar bien y luego en la respuesta aquí en los comentarios. La pregunta es la siguiente. Ustedes creen que estamos viviendo tiempos solemnes. Ustedes creen que estamos viviendo tiempos en los que debiéramos estar en consagración, en santidad, en los que debiéramos estar pensando más en Dios que de pronto en las cosas terrenales. Algunos pueden decir, hermano Fori, una pregunta obvia, parece una pregunta retórica, es una pregunta obvia. Claro que estamos viviendo tiempos solemnes. Y si usted está de acuerdo conmigo que estamos viviendo tiempos solemnes, eh, y alguna persona dirá, ¿qué significa eso? Pues que el mundo se está perdiendo. Es eso, es lo que, que estamos viendo, tiempos solemnes, o sea, tiempos de consagración. Analicemos la parte social, ¿cómo está el mundo socialmente? ¡Wow! Por favor, ahorita nomás hace unos días atrás, en mis universos, ya cada vez y cada vez se va metiendo dentro del mundo la aceptación a la identidad de género. Tremendo, ya no es uno, ahora fueron dos. Tremendo, es, es delicado. Cuando nosotros vamos a ver el tema de la música, estamos cada día, eh, decimos en Colombia, ¿no? Eh, eh, ese término que voy a tratar de expresar de una manera, estamos perrateando, es decir, estamos malogrando, estamos dañando el buen concepto de, de, de música en la iglesia. No me estoy metiendo con la instrumentación, me estoy metiendo con la objetividad de nuestra música. Estamos hablando que la, la familia se está desintegrando, la iglesia se está desintegrando. Entonces, ¿estamos viviendo tiempos solemnes, sí o no? Claro. Entonces, mire lo que le voy a leer. Presten atención. Y este texto va a estar en pantalla para que usted lo pueda leer detalladamente. Bien despacito, léalo junto a mí. Mire lo que dice. Atentos. No lo digo yo. Esto es inspiración divina a través del de Espíritu Santo a la señora White. Mire lo que dice. Está en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, la página 289, el párrafo 1. Lo voy a invitar a que usted busque el texto. No se quede con lo que dice el predicador solamente. A veces uno va a la iglesia y la gente, el predicador dice cualquier cosa y la gente automáticamente dice amén, porque el predicador dijo algo que parece bonito. Amén. No, busque el texto, léalo en su Biblia, que no se le haya corrido una coma donde no es, que no se haya puesto un signo de interrogación donde no es. Vaya por favor y lea el texto. Este, busque su libro. Descárguelo en el celular, descargue la biblioteca la hermana White y téngalo ahí y búsquelo, y diga, el texto que dijo el hermano Fori, lo repito, aunque esté en pantalla, Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 289, el párrafo número 1. Mire lo que dice. Usted dijo que sí estamos viviendo tiempos solemnes. Mire lo que dice. Abro comillas. En estos días solemnes, justamente antes de que Cristo vuelva por segunda vez, atentos hermanos lindos, los fieles predicadores de Dios tendrán que dar un testimonio todavía más directo que el que fue dado por Juan el Bautista, por favor. Y si nos vamos nosotros a observar un poco cuál fue el testimonio que dio Juan el Bautista, nosotros estamos en pañales, estamos muy pequeños, porque nos está dando miedo dar el testimonio que hay que dar, porque nos está dando pánico, porque queremos aceptación ante el mundo. Hay muchas maneras, iglesia, de predicar el Evangelio al mundo, el evangelio al mundo entero. Hay muchas formas de predicarlo, pero nosotros necesitamos saber que en todas las maneras hay que predicar una verdad presente. Sigue diciendo el texto. Los predicadores, es decir, pastores, evangelistas, oradores, ancianos y todo miembro del cuerpo de Cristo comprometido, dice el texto, tienen ante sí una obra de responsabilidad e importancia y ahora viene la parte que cautivó mi atención cuando estudiaba y la leí miren esto que dice la, la sierva del señor que esto es palabra de dios y dice así y dios no reconocerá como sus pastores a los que hablan únicamente cosas agradables Usted, algunos dirán, es que el hermano fue gusta predicar temas difíciles. Es que no soy yo y los temas no son difíciles, son temas que nos inviten a ser diferentes, a ser un pueblo que se identifica como el pueblo de Dios realmente. Dice esto: y Dios no reconocerá como sus pastores a los que hablan únicamente cosas agradables, pesa sobre ellos una temible aflicción, iglesia. Léalo allí en el Espíritu de la profecía. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Pues que estamos en un momento donde no hay que decirle a la gente simplemente un Dios te ama. Hay que decirle, Dios te ama y te pide que cambies. Ahí esa es la parte que hay que decirle a la gente. Dígale, Dios te ama. Si es que es verdad, Dios te ama, Dios me ama. Es que Dios no solamente dio la sangre por, por, por mí, la dio también por usted. Dios nos ama a todos, porque la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué significa el mundo? Pues a todo el mundo, o sea, a toda la tierra, a todos los habitantes de la tierra. Dios nos amó a todos y eso es verdad. Pero la gente no puede quedarse solamente diciendo tanto Dios nos ama. Hay que decirle, Dios nos ama y te pide que cambies. O sea, hay que llevar a la gente a un arrepentimiento. Por eso no podemos simplemente bautizar gente por bautizarla. Por eso simplemente no tenemos que pensar en que debo cumplir un blanco. Por eso no simplemente debo pensar en que quiero que el pastor me vea. Yo no tengo que trabajar para el pastor. Yo tengo que trabajar para la obra del Señor. Tengo que tomarme de la mano con mi pastor, orar por mi pastor, ayudar a mi pastor. No puedo dejarle las responsabilidades absolutas a mi pastor y decirle vamos a trabajar juntos como un equipo. Pastor, ¿cuáles son los objetivos del año? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? Y logremos esas metas para gloria del nombre de Cristo, no para un aplauso, no para que me reconozcan en la iglesia como el que más estudios da o como el que más bautiza, no para ser el evangelista más reconocido por bautismos, sino que sea el evangelista que tenga un reconocimiento divino porque presenta un mensaje de acuerdo a la palabra de Dios. Termino con este texto para que oremos. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice: Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Escúcheme bien. Como vienen tiempos difíciles, la gente no quiere predicar más de dificultades, porque sienten que le están echando más sal a la sopa que ya quedó salada. Pero sabe qué dice el Señor? El señor dice, "Vienen tiempos difíciles." En los cuales la comida que estabas acostumbrado a comerte no te la vas a poder seguir comiendo, y estoy hablando en un sentido metafórico. Metafórico, bueno, ¿cuándo es ese tiempo? Ya es ese tiempo. Este es el tiempo de estar consagrados. Este es el tiempo de buscar santidad. Este es el momento. No lo espere para mañana. Planifíquese propósitos que sean espirituales. Propósito es que lo hagan un mejor ser humano. Planifique eso para su vida. Entonces, iglesia, si hemos sido llamados a ser la sal del mundo, seamos eso, la sal del mundo. A veces vamos a tener que cambiar la comida que estábamos acostumbrados a comernos. A veces vamos a tener que decir, ya llegó el momento de alimentarme, ahora sí saludablemente. Y alimentarme saludablemente es buscar siempre la santidad en el Señor. Hacer las cosas a la manera de Dios. Mire, si usted de alguna manera no está siendo señalado y criticado. Por lo que usted es, es porque usted todavía no está caminando en contravía al mundo. Cuando nosotros caminamos en contravía al mundo, nos encontramos al mundo de frente. Y ahí es donde la gente puede decir que nosotros vamos en un, en un sentido aparentemente contrario. Pero no estamos caminando en un sentido contrario. Estamos caminando hacia un norte claro, seguro. Un norte que Dios ha determinado para nosotros. Así que hermanos, pues ahí está la palabra de Dios. Debe saber que en esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y hemos llegado a esos tiempos, pero también sabemos... Que nuestro Dios está con nosotros, nos acompaña en cada paso que damos, y Él ha dispuesto para nosotros todo un arsenal de ángeles para que nos acompañen y nos defiendan. Recuerde que la palabra dice: El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo anhelo ser defendido por el cielo. Iglesia amada, gracias por acompañarnos. Hemos empezado nuestra jornada digital y les pedimos que nos acompañen. Vamos a iniciar compartiendo este video. Eh, y en el segundo video que viene, ojo, en el que viene les tengo una noticia bonita. Esa noticia me tiene muy contento, de verdad que me tiene muy contento. Y tiene que ver, escúchenme bien, tiene que ver con el tema del universalismo. Me tiene muy contento esa noticia, lo que está pasando me tiene muy contento. Así que no se pierdan el segundo video que, que vamos a publicar para que ustedes lo tengan en cuenta porque les tengo una noticia muy bonita. Por ahora, vamos a orar. Y agradezcamos a nuestro Dios por este momento. Padre, gracias por este momento que nos permites. Ayúdanos a vivir este 2023 tomados de tu brazo, Señor. Ayúdanos a caminar contigo, a serte fieles, leales y obedientes. Lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia amada, por favor, uh, suscríbanse al canal, acompáñennos, compartan este video. Vamos todos, todos en este momento, los que llegaron hasta aquí, vamos a darle un me gusta al video, vamos a compartirlo y vamos a hacer que la verdad de la Biblia sea predicada en el mundo entero. Yo soy Fabio Fori, tu amigo, tu hermano en Cristo, y vamos a seguir avanzando hacia el norte, claro que Dios nos ha dejado. Nos vemos entonces en nuestro próximo video. Chao, chao. Y yo y... Mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.